La exconductora de Venga la Alegría, Verónica Alejandra, se encuentra en duelo por la pérdida de su hijo de 8 años. Aquí te explicamos la enfermedad que aquejaba al pequeño. Verónica Alejandra, exconductora de Venga la Alegría, está atravesando un momento doloroso debido al fallecimiento de su hijo de 8 años. Con profunda tristeza compartimos la noticia de que nuestro querido angelito fue llamado por Dios el jueves 28 de septiembre. Sentimos un vacío que solo el tiempo podrá llenar y entender. Polis cumplió su misión, ahora le toca descansar y experimentar la felicidad eterna. Corre en la guardería celestial, juega con sus amiguitos y, desde ese lugar, velará por quienes aquí en la tierra oraron y se preocuparon por él, expresó en un comunicado. Desde su llegada al mundo, Polis luchó incansablemente por su vida, por poder respirar, añadió la presentadora. Verónica Alejandra agradeció el apoyo recibido de parte de las personas y anunció que realizarán una misa en honor a su hijo en los próximos días. Polis se ha ido, pero su legado perdurará. En los días venideros, celebraremos una misa especial y les avisaremos para que podamos rendirle homenaje juntos. Los amamos con todo nuestro ser, y aquí seguiremos, siempre juntos. Gracias, familia, concluyó el comunicado. ¿Cuál fue la causa del fallecimiento del hijo de Verónica Alejandra? El niño, que había celebrado su octavo cumpleaños, padecía una rara enfermedad genética conocida como DACOMP tipo 1 y el síndrome de Roifman. La primera de estas afecciones, MOP tipo 1, es una forma poco común de atrofia muscular espinal proximal, de origen genético, que se caracteriza por la degeneración de las motoneuronas alfa en las astas anteriores de la médula espinal y en la región más inferior del tronco encefálico. Si quieres ser partícipe de su dolor, puedes dejar un like y un comentario, para así demostrar tu apoyo a los familiares del niño fallecido en estos momentos tan difíciles para ellos. Descansa en paz, Polis.